Libia, Mediterraneoari begira dagoen Afrika iparraldeko herrialdea. Ia 6 milioi biztanle, Europan ohikoa dugun alderdi politikoen sistema edo ezkerra eta eskuinaren dikotomia berezkoa ez duen herrialde antzerakoia. 42 urtetan agintari bakarra ezagutu dute, Muammar al-Gaddafi. Astapenetan indar imperialisten kontrako jarrera azaldu zuenak, egun nazioarteko moneta funtsaren txaloak jaso ditu. Otsaietik ona aguda zibil baten zurrunbiloan murgilduta daude. Baina zein da zein barrikadaren alde banatan? Argi eta itzalez beteriko eszenatoki konplexu honetaz gehiago jakiteko, Alberto Pradilla gure kolaboratzailearen gana jo dugu. Libiatik etorri berritan. Si bien durante los primeros años de su régimen Gaddafi se situó con los países no alineados y Gaddafi vendió, por ejemplo, armas a movimientos revolucionarios como el IRA, a partir del año 2000, cuando cambia su estrategia totalmente, se acerca a Estados Unidos, se acerca a Gran Bretaña, económicamente inicia unos procesos los cuales han sido aplaudidos por el FMI y es la entrada de un montón de empresas extranjeras, especialmente de explotación del petróleo, y es la privatización de buena parte de los servicios libios. Reprime a los movimientos islamistas y, por otra parte, llega, por ejemplo, a ofrecerle a Gran Bretaña la lista de todos los militantes del IRA que compraron armas, que desde 1973, cuando se ahorcaron a opositores estudiantiles, hasta 1996, cuando 1.200 presos fueron asesinados en la cárcel de Abu Salim en Trípoli, eran 1.200 presos islamistas. La represión ha sido un común denominador para todo, durante todo el régimen, ¿no? Cuando empieza la revolución tunecina, el discurso más duro contra los revolucionarios fue el de Gaddafi, que salió a defender a Ben Ali, o sea, a capa y espada. Es muy curioso cómo se plantea que Gaddafi es un paradigma del socialismo y que ha repartido los bienes a su pueblo, y luego tienes a sus hijos que han vivido como playboys por Europa. Esos son los ejemplos de socialismo de la familia Gaddafi, ¿no? Y por otro lado tenemos unos rebeldes que, si bien comparten elementos con las revoluciones de Túnez y de Egipto, sobre todo pues, en esos chavales jóvenes que salen a la calle a partir del 17 de febrero, en el ala, digamos, política, que es la gente que habla inglés, que ha sido educada en el extranjero, especialmente en Estados Unidos y en Inglaterra, y que tiene una agenda neoliberal que está copando los puestos de poder. O sea, los señores de corbata son los que están, digamos, en la élite del Consejo Nacional de Transición. Y otra gente también de la que no se habla, que es la gente que viene del antiguo régimen, que viene del régimen de Gaddafi. Mustafa Abdul Jalil, que es el líder del Consejo Nacional de Transición, y que es un tipo que fue ministro de Justicia, o sea, que fue el responsable de la represión durante muchos años, ¿no? Bueno, pasó ya en Irak, ¿no? Con al-Maliki, es el típico gobierno títere, ¿no? Que pueden aprovecharse las potencias occidentales. Komunikabideek errebelde edo matxino deitu duten gazte horien atzean iritzi asko entzun ahal izan ditugu altxamendua eman zenetik. Ziaren txotxongiloa direla, islamistak direla, Egipto zein Tunisiako gazteen hildo beretik doazela, formakuntzari gabeko nerabeak direla, baina otsailean manifestaldiak egitetik nolatan ari dira egun RPG-ak jaurtitzen, zein pisu dute islamistek haien artean, eta gehien bat, zein da haien borrokaren jomuga? A veces dices, esto no es serio, ahí cae una bomba y salen estampida todos. O sea, es una carretera por la que van 40 coches en plan Mad Max, simplemente como me pasó con un tipo que quería disparar un RPG simplemente para salir en la foto. Es evidente que lo que les falta es muchísima formación política. Hablan de la libertad en abstracto. Probablemente vayan a ser utilizados, vaya a ser la carne de cañón que se utilice por parte de unas élites que tienen una agenda neoliberal, que lo que pretenden es, bueno, pues aprovecharse un poco, sustituir a la familia Gaddafi como dueños de Libia e introducir una democracia liberal en donde ellos, bueno, van a recibir todos los beneficios económicos. Eso sí, entre no poder hablar, que te corten la cabeza por hablar, y poder hablar, yo siempre me quedaría con poder hablar. Al ver a esos chavales veo la misma cara que veías los chavales de Túnez o los chavales de la Plaza Tahrir en Egipto. O sea, que es gente que de repente se ha dado cuenta que puede hablar y protestar y reivindicar. Es algo bueno,
y que llevan 40 años con la boca tapada. Ellos, es muy curioso, pero su referencia son los países del Golfo. O sea, su referencia es Dubái. Ellos lo que dicen muchas veces es: somos un país rico con gente pobre. Ellos no plantean ningún tipo de equidad. Se van a dar cuenta de que eso les va a condenar a pobreza. Probablemente yo, de todos estos, de todos los países del mundo árabe que he visitado, sea el país más tradicional, con muchísima diferencia. Tiene un núcleo de militancia islamista que durante las últimas dos décadas, en vez de quedarse dentro del país, lo que hacía era salir fuera. Primero a combatir en Afganistán contra la Unión Soviética, después a combatir en Irak contra Estados Unidos, en medio también en Afganistán contra Estados Unidos. O sea, todos los combates que se han dado allí, ha habido un grueso de libios que han estado implicados, ¿no? Toda esa gente que tiene formación militar y que lleva 20 años combatiendo, pues ahora mismo también se está levantando contra Gaddafi. Los islamistas están integrados sobre todo en el ala militar. Y los jóvenes que salen a la calle a manifestarse contra sus dictadores, desde luego no quieren mirar hacia un modelo social como el que propugna esa amalgama que podría ser Al-Qaeda. Sí que llevan digamos, una cultura islámica, es decir, rezan a veces, pero tú ves su estética, su música, su comportamiento, y son chavales normales, que lo que quieren es ser un poco más libres. Pues probablemente se enfrenten a veces con los islámicos, porque no creo que acepten una sharia. La música, o sea, no aceptaría. Mucha buena parte de los rebeldes van con música hip hop con consignas contra Gaddafi. Eso es lo que decían: si somos de Al-Qaeda no escucharíamos esta música. De hecho, es curioso, porque las primeras manifestaciones, o bueno, lo que contaban, es que lo que pedían no era acabar con el régimen, sino que les robasen un poco menos. Todo el mundo quiere hablar, a todo el mundo le encanta que estés allí, y todo el mundo quiere enseñarte, contarte, hablarte. Entonces el trato con la parte rebelde es increíble. Es evidente que eso también ayuda a posicionarte, es decir, tú estás con los rebeldes, estás comiendo lo mismo que están comiendo los rebeldes en el frente, estás corriendo cuando corren ellos, y estás viendo cuando mueren, lo cual te genera una cierta empatía, y eso es lógico. A mí me encantaría poder ir a Trípoli o poder ir a Sirte y contarlo de la misma manera, pero pues bueno, el régimen de Gaddafi ha decidido cerrar la vía a los medios de comunicación. Sí que puedes, se supone que en Trípoli se puede trabajar, pero de forma muy limitada y muy controlada. Libiako egoera ezin da ulertu NATO jokaturiko rola kontuan izan gabe, bereziki Frantziako gobernuarena. Egun Libiako gobernuarekin negoziatzen ari dena, Gaddafiren semeetako batek aditzera eman duenez. Baina Europako gobernu buru gehienen lagun kutxuna zena, zergatik ari dira bombardatzen egun? La OTAN entra con el mandato de Naciones Unidas de proteger a los civiles, pero rápidamente en lo que se convierte es en la fuerza aérea de los rebeldes. Lo que resulta evidente es que la OTAN lo que está sirviendo es a intereses, pues especialmente de Francia, de Qatar, de Gran Bretaña. Y es curioso, el enfado que hay dentro de los rebeldes es porque la OTAN no bombardea lo suficiente, o no bombardea lo suficientemente eficazmente. Ellos lo que quieren es que la OTAN les haya en el camino para entrar en Trípoli sin oposición, lo cual evidentemente se está saltando por completo la resolución de Naciones Unidas. O sea, Naciones Unidas lo que pedía era proteger la vida de los civiles, que habría mucho que decir si en realidad existe ese interés. Lo que se está utilizando es para el cambio de régimen, algo que Naciones Unidas no ha avalado. El hecho de que la población rebelde esté defendiendo a la OTAN implica que va a ser presa de lo que la OTAN decida para el futuro de Libia, ¿no? El portavoz del Consejo Nacional de Transición me decía, bueno, que vamos a tener una relación preferente con Francia y con Qatar, ¿no?, que han sido los dos países que más se han involucrado en la intervención. Seguro que surgen contradicciones cuando los chavales que han estado muriendo y que han estado en el frente y que han estado dejándose la vida vean que antes no tenían trabajo y que ahora siguen sin tenerlo. Es evidente que Gaddafi no va a aceptar marcharse y los rebeldes no son capaces de entrar en Trípoli, con lo cual lo lógico es que hubiese una mediación internacional para llegar a algún tipo de proceso en el cual se garantice, por una parte, que se acabe la represión y que se respete un proceso democrático en el cual los libios puedan expresarse.